Hola mis dolls, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Hoy les traigo un video sobre unas revistas japonesas, así que les voy a enseñar cómo son estas revistas de moda. Aquí en Japón hay bastante, es muy común encontrar en librerías o como tiendas de 24 horas. Encontramos bastantes de estas revistas. Antiguamente había mucho más, creo, porque había una que se llamaba EGG, que siempre había, y bueno, como que esa revista la cerraron, pero igual habían otras revistas igual. Estas revistas son muy novedosas, la verdad, porque puedes encontrar diferentes maquillajes. Incluso puedes encontrar maquillajes como para mamás. Ellas son mamás, pero igual llevan como que estos maquillajes sencillos y estilo japoneses, estilo pues asiático. Ustedes saben cómo son estos maquillajes. Te muestran algunos tips o algunos truquitos que quieras saber, tal vez alguno de ellos, de moda, también de ropa, de costumbres y todo eso. Hasta incluso te muestran sus dietas que hacen ellos. Esas son unas revistas que ahora, pues antes también igual, y que siguen continuando con esa tradición de que en las revistas, pues hay a veces te dan, por ejemplo, en la revista te viene un monedero, una cosmetiquera, o un labial, un gloss, un espejo, o unos rubores. Te viene siempre un regalito a veces en cada revista. No en todas las revistas, pero en la mayoría, pues sí, sí te dan un obsequio, y como que eso te incentiva a poder comprarte la revista. Claro, de esa manera como que te enamoran, te enganchan ahí para que la puedas comprar. Y bueno, hoy decidí hacer un video porque ya hace tiempo moría de ganas de hacerlo, solamente que les dije hoy día lo voy a hacer, si no, no voy a poder hacer nunca. Y entonces tengo esta revista que se llama Pop, creo que sí, Pop One, creo, no sé si es Pop One o Pop, no sé, porque no puedo ver aquí por la cosmetiquera que trae. Bueno, esta revista de acá trae esta cosmetiquera. Incluso te muestra por fuera qué es lo que viene aquí dentro. De esta manera, pues puedes ver, y aquí tiene una liguita que es, la está protegiendo para que lo que trae aquí dentro. Esta de acá me costó 574 yenes, como $5, pongámosle, casi 6, $5 será. Entonces, esta de acá, esta es del. Esta sí es actual, sí es actual. Bueno, yo la compré y la verdad me gustó, por lo que trae una cosmetiquera, porque siempre es bueno tener una cosmetiquera en el bolso. Ustedes saben que nunca, pues, nunca sobran, siempre es bueno tener por ahí. Bueno, vamos a abrir, chicas, porque ahorita tengo hechas mis cejas y tengo un poquito de base que quiero hacer un maquillaje como para salir hoy día. Y bueno, vamos a abrirla para que ustedes puedan apreciarla. Viene así, viene con unas chicas. Pues pueden ver ustedes que están maquilladas, y ellas te enseñan más o menos cuáles son, cómo ellas guardan sus cosméticos, todos sus tips, o cómo viven, cómo tienen decorado su cuarto. Todas esas cositas te enseñan en esta revista, así que es muy interesante para las chicas. Lo único, pues, que está todo en japonés, pero al menos guiándonos ya con las figuritas uno se puede ver, ¿no? Uno como que puede disfrutar. Acá está la cajita, luego la abrimos. Bueno, les quiero mostrar que aquí en Japón no se leen las revistas de esta manera como normalmente nosotros hacemos. Ellos lo hacen así, al revés, de aquí hacia adelante, ¿okay? Así. Cuando abres la primera capa, pues encuentras aquí una modelo y encuentras cómo es que se maquilla. Ahí ustedes pueden ver cómo es que se maquilla. Tiene un maquillaje muy sencillo. Los labios son muy sencillitos. Incluso aquí te enseñan qué maquillaje usa y todo eso. Es muy, muy interesante. Miren, acá tienen otro modelo. Los lentes de contacto, cómo son, las máscaras, las pestañas que está usando, todo, todo. Incluso, como les había comentado, acá les enseñan incluso la dieta que ellas usan. La dieta que ellas usan, lo que ellas comen, todo, todo, todo. Cómo es que ellas se mantienen, porque ellas se mantienen, se cuidan bastante, la verdad, porque ellas, pues ustedes saben, son bien flaquitas. Acá ustedes pueden ver la moda, por ejemplo, los botines,
las modas que hay, por ejemplo, en diferentes ciudades, y eso pueden ver ustedes. Es muy interesante, la verdad, poder guiarnos con otras modas y tal vez nos pueda gustar. Hay chicas que nos encanta pues el estilo asiático y es muy bonito poder guiarse por estas revistas porque son muy interesantes. En esta parte de acá, por ejemplo, puedes encontrar peinados, cómo se peinan las chicas, cómo se hacen esos peinaditos bien juveniles. Eso es lo bueno de acá, que se hacen los peinados y los maquillajes bien juveniles. Se ven súper juves, súper como niñas se ven, la verdad. Acá pueden ver las pijamas, cómo es que usan su pijama, las banditas que utilizan para la cabeza, algunas lociones que utilizan ellas para el cabello, perdón, para la cara, que ellas son muy interesantes, ellas utilizan mucho de eso. Acá la ropa, por ejemplo, el look que le ha costado más o menos 9.000 yenes, casi como $10, 10.000 yenes. Que bueno, con 10.000 yenes puedes como que crear un look completo, que más o menos aquí te enseña más o menos. ¿Ve? Es muy bonito. A mí siempre me gustaba comprarme estas revistas, aunque a veces no entendía ni papa, pero me gustaba mucho. Ah, incluso acá hay también moda para de los hombres japoneses también, miren. ¿Ven? Hay también de hombres. Salen a veces con sus novias y todo eso. Pueden encontrar muchas, muchas cosas que muy bonitas. Incluso puedes encontrar muchos looks de ellas acá. Y incluso si tal vez no sabes cómo vestirte o tienes algo parecido a ellas, pues puedes guiarte con un look de ellas, un outfit, y puedes también hacer algo parecido. Creo que es muy buena la idea. La verdad, a mí se me parece muy interesante poder guiarnos con algo de esto. Acá tienen unos looks muy bonitos porque incluso hasta para invierno ellas son de ponerse bastante faldas, bastantes botas altas y todo eso. Acá te muestra el maquillaje de Revlon que ha sacado, que es muy bonito, tiene como unas estrellitas el de Revlon. Miren ustedes, no sé si en otro país habrá llegado, pero este de Revlon es una colección que tiene unas estrellitas y una lunita y el empaque es azul. Bueno, a veces hay cosas que tal vez de aquí no llegan por otro lado y como que de otro lado nunca llegan acá. Eso es normal que pase eso. Ejemplo, algo que sí les voy a comentar, aquí en Japón es muy común, es muy que vas a ver por todos lados que las japonesas utilizan bastante bálsamo. Ellas hidratan un montón sus labios, siempre utilizan en las farmacias y en todos lados utilizan bálsamos con color, de verdad que utilizan muchísimo. Ahora nos vamos con el maquillaje. Bueno, vamos a ponernos unos lentes, que son estos. Estos son de 14.2, aumentan un poquito, así que vamos a poner estos lentes. Estos lentes no se van a ver incluso de color, solamente que se va a ver casi igual. A lo mucho que lo veas súper de cerca, ahí se vas a notar los diseños que tiene, porque tiene alrededor unos corazones. Vamos a poner esos lentes para que agrandar un poco la mirada y que nos ayude pues a hacer este maquillaje. Normalmente utilizan bastante estos lentes, como les decía, pues utilizan de 14.2 para arriba, porque esos lentes son los más grandes, ¿no? Bueno, ya tengo los lentes puestos, pueden ver ustedes la diferencia ahí, se ve como que más negrito, pero se ven naturales. Okay. Ahora vamos a hacer un maquillaje de estos que sea el más sencillo, creo yo. Creo que vamos a hacer este. Esos maquillajes, pues no necesitas muchas cosas. Creo que con cuatro pasos ya tienes un look. Porque normalmente a veces ellas no usan base. A veces no lo usan. Entonces aquí utilizan, por ejemplo, una sombra que son macaradas. Utilizan una sombra, por ejemplo, media doradita, o también lo puedo utilizar para la ceja, un labial que es esencial, y creo que con eso sería todo. Bueno, este no, este de acá sí es base, perdón, esto de aquí es base Mishi, de Misha, dice Misha, y incluso acá dice el valor que está 1.000 yenes, y el otro que es un labial está 1.500, o sea, te dice el costo de todo, todo. Así que vamos a hacer uno que sea sencillo, creo yo.
Okay, vamos a hacer. Bueno, en estos maquillajes no hay necesidad de que tengas que aplicarte la sombra correctamente. Ella solamente se hace un manchón y ya está, prácticamente no se hace mucha cosa. Así que para eso yo voy a estar usando una paleta que tenga colores un poco macarados, así como por ejemplo de esta paleta, que de esa sí me puede servir, ya que lleva colores similares. De la parte de acá lleva colores muy similares y voy a estar usando una sombra como un color cobre, como estos, y lo voy a estar aplicando con los dedos nada más. Lo vamos a aplicar, a ver, voy a poner el espejo por acá para poder ver bien. Okay, algo así. Sin utilizar brocha, incluso puedes utilizar esponja, las esponjitas. Algo sencillo, ven ahí. Ellas no son de ponerse las sombras así como que como nosotros, que el cut crease tiene que estar perfecto, el delineado perfecto. Ellas no son tanto tan perfectas en lo que es ojos. Okay. Ya que tenemos esto, vamos a agarrar una brocha pequeña y vamos a como que hacer un delineado, pero con sombra nada más. Aquí como tenemos, como vemos acá. Pueden ver ahí. Okay, con una brocha más chiquita, agarramos una brocha pequeña. Voy a estar utilizando esta de DuColor. Ya saben que tienen código de descuento con esa marca. Siempre me preguntan si es que los códigos valen hasta en cualquier país. Claro que sí, porque es un código internacional. Vamos a estar agarrando una sombra un poquito negra, pero la vamos a combinar con la otra sombra, como esta, por ejemplo. La vamos a combinar porque esa sombra que he aplicado ahí es más oscura y la está aplicando más pegado aquí. Eso también lo hacen para que la mirada se vea como que un poco más levantadita esta parte y se vean como que unos ojos un poco más grandes. La parte de lo que es la sombra, como pueden ver acá, lo jalan un poquito hacia abajo. No lo hacen, no hacen el delineado como nosotros, que lo hacemos hasta arriba. En este caso pues lo hacen hacia abajo. Esto lo hacen más para que los ojos lo alargan de esta manera, o sea, más así, más alargados. Okay, igualito vamos a hacer acá. Agarramos la sombra oscura y jalamos el rabito más hacia abajo. Okay, así. Incluso las japonesas utilizan ese adhesivo que se lo aplican aquí para que hagan el párpado, párpado doble, como le llaman. Pero yo no lo voy a hacer porque creo que no lo necesito ahorita. Ahora, con una brocha más pequeña vamos a agarrar una sombra como la que hemos aplicado arriba en el párpado móvil y vamos a utilizarlo aquí debajo. Estoy guiando con estos cuatro looks, estos cinco looks que tenemos aquí. Aquí, por ejemplo, también utiliza sombra abajo. Eso lo hacen para que la mirada pues sea un poquito más grande, sin cerrarlo. Porque si ponemos colores oscuros, pues lo vamos tal vez a hacer un poquito los ojos más pequeños. Pero en esta ocasión quiero una mirada un poco más amplia. Así que vamos a ponerlo en este lado de afuera. Nada más en el lado de afuera. Y lo jalamos un poquito llevándolo hacia el delineado. Vamos a agarrar una sombra que sea como esta, que sea un color champán, un color perla. Y lo vamos a aplicar aquí en este lado de acá. Lo vamos a aplicar y lo vamos a llevar hacia afuera. Después les voy a estar haciendo un video platicándole de mis pestañas favoritas. Bueno, las que me han servido y las que yo las he podido gastar, porque en realidad sí me han gustado bastante, ¿no? Porque hay máscaras que a veces uno no las termina porque la verdad a veces como que no te han servido. Pero en mi caso, esta sí y la otra que he tenido anteriormente sí me han gustado bastante. Puedes aplicar incluso máscara, pero para estos maquillajes como que no necesitas, perdón, pestañas postizas. Es un maquillaje como que más natural. Hay japonesas que se les ve bonito, pero yo, por ejemplo, maquillarme así, yo me veo súper rara, ya que yo estoy acostumbrada a maquillarme
Bueno, cuando salgo o cuando hago mis videos es más dramático, ¿no? Acá abajo aplicamos un poco, sin exagerar. Un poquito. Ahí. Pero normalmente los japoneses utilizan estos colores de sombra. Ahora que veo que sí están utilizando colores como que más bronce y naranjitas, creo por la temporada tal vez están utilizando. Bueno, ya le puse máscara de pestañas. Como solamente apliqué base nada más, no lo he sellado porque apliqué la base esta de Lure, que es la Wonder Mate, que es la 08. Esta es mate, como pueden ver, no la he sellado. No he aplicado el polvo fijador de Bisú todavía, pero lo voy a aplicar un poquito. Lo único malo que en estos días me han estado saliendo barritos acá, granitos, cosa que cuando estaba embarazada no los tenía. Ahora me han vuelto a salir un poco. Yo creo que a veces es algunos maquillajes me hacen sacar algunos granitos. No sé si ustedes, pero a veces nos pasa. Yo voy a sellar mi maquillaje. Como les digo, no he aplicado nada de contorno todavía. Solamente he puesto base y lo estoy sellando con el polvo fijador de Bisú. Este polvo fijador de Bisú va a hacer que mi maquillaje me dure más tiempo. Ahí está. Y me van a disculpar que el video sea largo, largo. Pero como a mí me gusta hablar. Ahora vamos con el iluminado, con el rubor. Este rubor es de Bisú. Es el toronja. Es uno de naranjita. Voy a estar aplicando este de acá, de Sigma, que es la E37. Es alargada, pero la voy a aplicar para esto. Los japoneses normalmente utilizan su rubor acá, bien arriba lo utilizan. A veces he visto chicas que utilizan el rubor mucho más arriba, créanme que he visto. Hasta he visto que se ponen rubor rojo. He visto que utilizan, pero bueno, es ya moda de ellas, ¿no? Imagínense yo con un rubor rojo. Pero vamos a guiarnos con la revista, ¿no? Porque miren, uno se maquilla guiándose con estas revistas. Pueden ver la apariencia es muy distinta. O sea, me veo muy diferente. Pero sin exagerar, pero se ve bonito el maquillaje. Aplicamos este rubor y lo difuminamos bien, como pueden ver. Ahí está. La piel no tiene que estar completamente perfecta porque la piel de ella se les ve muy como que saludable. Creo que eso es el look de ahí, ¿no? Ahora, luego de esto, vamos con un labial. El labial que voy a estar aplicando, creo yo que voy a estar usando uno de Bisú. No, perdón, de Lure. Que sea cremosito. Voy a estar utilizando este labial de Lure. Lo voy a abrir porque está nuevo. Estos son cremosos, pero son con un acabado mate. Y lo voy a estar aplicando en el centro. Normalmente las japonesas utilizan bastante bálsamo. El color siempre lo centran, lo ponen más en el centro, luego alrededor solamente como que ellas tienen por sí los labios pequeños. Y a veces se los tapan y solamente aplican un poquito nada más. Ahora yo voy a agarrar un poquito de mi brocha con mi base que apliqué. Y el labial lo estoy centrando más solamente en el medio. Voy a entrecerrar un poco mis labios así. Voy a aplicar mi brochita con la que tiene un poquito de resto de base. Y ven que he hecho esto, entonces de esta manera va a hacer que mis labios se vuelvan un poquito más invisibles. ¿Ven? Ahí. Ahora vamos con el iluminador. Voy a utilizar iluminador en la parte de lo que es la nariz. Antes utilizaban el contorno, se guiaban así, pero ahora como que no utilizan mucho. No utilizan tanto. Más más como que el maquillaje lo hacen más natural. ¿Okay? Vamos con iluminador. También lo voy a estar aplicando con esta brochita de Sigma, que es la de 37. Y vamos con el iluminador. Vamos a aplicar en la parte alta aquí. Eso también va a ayudar mucho a que el maquillaje se vea como que más fresco. Igual acá, parte alta. Pero ven que no lo estoy llevando tan hacia afuera, sino que como que lo estoy dejando un poquito más adentro. Y también voy a aplicar aquí en el arco de Cupido.
Ahí. Miren, se ve bonito. Es solamente para darle volumen ahí en el centro nada más. Y luego voy a agarrar una brochita más chica. Y vamos a poner aquí una línea, pero no tan pronunciada, en la nariz. Para no utilizar como que contorno de nariz, voy a iluminar nada más. Okay, y así tienen iluminado, pero como que recto. No hacen así como yo hago, que hago un palito y una bolita acá. Okay, ahí está. Yo creo que no sé si le falte algo, pero así es mayormente el maquillaje que llevan ellas. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí. Ahí está. Incluso utilizan diferentes colores de labial. Pueden ver, hay un labial que es como con gloss, hay uno que es tinta, hay uno que es este, que incluso lo combina con un poco de corrector. Y también lo puedes mezclar con un poco de gloss, si es que encuentras por ahí un gloss o un bálsamo, te lo puedes poner encima o antes. Vamos a agarrar este gloss que es de NYX y lo voy a aplicar acá en el centro, para que los labios se vean como que más frescos y no se vean como que con una apariencia como que resecos, ¿no? Porque a veces en el frío se nos reseca demasiado los labios y bueno, utiliza bastante. Ahora, otro detalle que me falta retocar es que las cejas no se las hacen oscuras como me las hago yo. Bueno, cuando utilizan el cabello más claro, sí se las aclaran. Disculpen que ojalá se haya escuchado, no se haya escuchado un ruido con lo que agarra el micrófono. Las cejas se las aclaran. Pero como no tengo ahorita, vamos a agarrar diferente manera y lo vamos a aclarar un poco. Con un poco de sombra amarilla que tenemos acá. Y lo voy a aclarar un poquitito. Bueno, ahí se aclaró un poco más mis cejas. Con un poco de sombra, amarilla, lo he aclarado y lo estoy combinando. Al menos ese es un tip que les estoy dando, que se me ha venido improvisado. Pero bueno, de esta manera pues podemos aclarar un poquito la ceja, miren. Y de una manera más natural. No estoy aplicando nada de corrector para que no se vea como que la ceja muy, muy, muy falsa. Pero el look se ve muy fresco, miren qué bonito se ve. Aunque tal vez algunas no están tan acostumbradas a llevar un look así, pero las japonesas sí lo hacen. Y de ahí pues te puedes acompañar con un peinadito más japonés, más japoñol. A ver, vamos a buscar un peinador. Bueno, chicas, así es como se puede ver desde cerca. Como pueden ver, le puse solamente máscara de pestañas y un poco de rubor. Más que todo las sombras, que son un tono más así como que naranjitas. Y está como que lo veo más fresco, más juvenil también. Bueno, así es como se maquillan pues las japonesitas aquí. Y la verdad están bonitas, miren ustedes. No sé, pero me gustó este maquillaje. Y los ojos pueden ver ustedes que así se ven. Sin ponerle mucha cosa, como les digo, la sombra solamente la jalé como que más hacia afuera. De esa manera podemos lograr tener unos ojos un poco más grandes sin llevar a un maquillaje como que tan elaborado. A veces hay que hacer maquillaje bien elaborados para que los ojos se vean grandes, pero haciendo un delineado así como que más hacia abajo y hacia afuera podemos lograr algo así. Y bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado, pues la verdad, no sé, a la próxima creo que voy a comprar otra que sea como que maquillaje así como que más fuertes, porque los que veo acá son más sencillos. Creo que también debe ser por la temporada, no sé, creo yo, porque todos los que he visto son así, sencillitos nada más. Y bueno, eso sería todo, mis dolores. Espero que les haya gustado. No te olvides de la mandita arriba. Suscríbete también al canal. Y dime si quieres una parte 2 o parte 3 de estos maquillajes así que están de moda aquí en Japón. Así que nos vemos, chicas. Bye, bye.